Gaveteros, ¿vosotros a quién os llevaríais a una isla desierta? J. Linares hace esta apuesta en la que un grupo de amigos, muy amigos, terminan no siéndolo tanto. Sorpresas dentro de muy poco, a partir del día 12 de abril en Netflix. ¿A quién te llevarías a una isla desierta? ¿Qué? Solo caen dos personas. Solo puedes escoger a uno. Tenemos que contestar con la verdad. Solo la verdad. Sinceros. Marta. Marta. Las noches contigo han sido lo mejor, lo peor que me ha pasado nunca. Lo que está bien no debería de cambiar nunca. Es que a lo mejor cambian porque tienen que convertirse en algo diferente. A veces hasta mejor. Sí. El día 12 de abril estrenamos. Qué bueno, o sea, a la vuelta de la esquina. Yes. Perfecto. Oye, una escena brutal con Jaime Lorente. Mm. No vamos a decir mucho, pero hay escenas maravillosas. Mm. Y un papel súper pillado, súper creíble. Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Porque es una película en la que todo empieza de una manera y luego nada es lo que parece. Y se va descubriendo cosas por ahí. Sí, se va cocinando a fuego lento un poco hasta que sale todo. Bueno, pues triunfando aquí en Málaga, ¿no? Me encanta Málaga. Vengo siempre que puedo. Es el cuarto año que estoy en el festival. Y bueno, estuve con película en sección oficial hace un par de años con María, justo. Muy con bien. Amar. Fantástico. Bueno, pues, ¿a quién te llevarías una isla desierta? Próximamente en Netflix. Los cuatro chavales jóvenes de la película se mueven por miedo, que es el miedo a tomar decisiones que van a cambiar sus vidas. ¿Te vas a vivir a Londres si no me dices nada? ¿Qué pasa? Nada, Eze. Ese es el problema, que en mi vida no pasa nada. Tú eres una actriz de la hostia y una persona muy especial. Hoy es el último día en el piso. Y quiero que esta noche tenga un punto y final cojonudo. Por nuestras maravillosas profesiones sin futuro. Sí, sí. J. Linares, director de ¿A quién te llevarías a una isla desierta? ¿Cómo estás? Muy más tranquilo ahora, porque acaba de ser la proyección. Estamos muy emocionados, ¿eh? Hemos tirado los últimos 20 minutos de película llorando con el equipo y estamos muy emocionados. Ya más tranquilo, ya está, ya la peli la hemos bautizado, ya se ha visto y que pase lo que tenga que pasar ahora. Y ya dentro de nada, ya en Netflix, ya a puntito, sí. Un poco menos caramelo, de un mes. Sí, sí, a punto de caramelo, ya estamos en capilla. Ha habido una frase que me la he apropiado para mí. ¿Cuál? Del papel de Andrea. Las promesas son una mierda porque te recuerdan lo que no eres. Maravillosa. Claro, es que al final estamos hablando de una generación muy desencantada. Entonces, sobre todo el personaje de Andrea, que es una actriz que no tiene suerte, que no tiene oportunidades y que hay un momento donde ya está harta de le prometieron muchas cosas y ninguna se cumplió. Entonces ella lo vive con una frustración tremenda. La verdad es que, bueno, al igual que le dije ayer a Inés de León, una manera muy fresca de contar las cosas, muy fresca, un universo al que yo me sumo, de verdad, ha sido maravillosa. Pues muchísimas gracias. Próximamente en Netflix, Gaveteros, ¿vale? J. Linares. Pues aquí en Málaga también aquel chico que salió de la escuela de Carmen Arranz hace ya unos cuantos años, que ha dado pues un gran actor de teatro y de cine. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenas noches, muy bien. Bueno, he oído por ahí que acabas de aterrizar, acabas de llegar de África, ¿puede ser? Así es, bueno, no exactamente ahora, pero hace dos días sí que he venido de África, exactamente de la República Independiente de Somalilandia, país que está al norte de Somalia, de hacer una labor muy bonita con Ostan Intermón. El año pasado cumplimos un reto de conseguir agua potable para más de 62.000 niños. Lo hemos conseguido, hemos ido a celebrarlo y a ver un poco pues, la realidad de las personas afectadas por la sequía y la labor que hace Oxfam con ellos. Hoy han salido primeras imágenes y son muy bonitas. Estamos muy conmovidos por lo que hemos hecho. La cara B de la vida, ¿verdad? Bueno, la cara para muchos, para ellos, la vida no es un smoking, una alfombra roja. Exacto. Y sonreír y ver una película en el cine, es levantarse para sobrevivir con la poquita ayuda que reciben de organizaciones como Oxfam Intermón. Y de verdad que hay que dar muchas gracias de lo que tenemos, haber nacido en el primer mundo, de lo que tenemos y de todo lo que tenemos. Bueno, José Luis García, la película, acabas de terminarla, por lo que he oído también por ahí. Efectivamente, acabo de terminar el carácter con José Luis García. Me encuentro de promo con Presunto Culpable, que ya está en Amazon Prime Video en España, en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y ahora descansar un poquito para lo siguiente que venga. Perfecto, pues a ver si el año que viene tenemos aquí en Málaga. Ojalá. Otra vez con esa película. Muchas vale, gracias. Buenas noches. Gracias.
Y ahora conmigo aquí tengo a un ganador, a un doble ganador y además de la tierra completamente, malagueño por los cuatro costados. Antonio de la Torre, ¿cómo estás? Hola, bien, muy bien. Bueno. Muy contento de ir eso. ¿De estar aquí en casa? Sí, 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 claro. Perfecto. ¿Vienes al festival a entregar algún premio, alguna película? He presentado esta mañana un corto malagueño dirigido por Raquel Sinarguani, se llama Black Bass, que rodamos ahí en El Chorro, ahí en el ladito. Caminito Rey, sí, lo rodamos en septiembre y se ha presentado hoy junto con otros cortos patrocinados por el Festival de Málaga. Y ahora Rafael Cobos, el genial guionista de Grupo 7, de La Isla Mínima, del Hombre a Mil Caras, bueno, de La Peste, sí. le dan un premio hoy. ¿Quién se entrega el premio? Sí, sí. No, bueno, entregarlo, no sé quién lo va a entregar, no, pero bueno, entrega Julián, sí. Acompañarle, a decir unas palabras, no sé, a dar un abrazo, a felicitarle. Bueno, proyectos, aparte de lo que has presentado aquí hoy, el documental. Pues este año se estrena una película que rodé el año pasado, La Trinchera Infinita, con los directores de Andía y Loreac. Que no sé cuándo la estrenaremos, la verdad, no hay fecha de estreno, pero espero que, supongo que será este año. Y he rodado una película basada en una obra de teatro, se llama El Plan, dirigida por Polo Menard, que la hemos rodado en 3 semanas y ha sido un proyecto como de para comienzo del año. O sea, con 2019 por delante, importante, ¿no? Sí. Bueno, pues el año que viene en el Festival de Málaga del 2020 vendrás a presentar alguna de las dos seguro. Si no ha ganado el Goya antes. Bueno, habrá que merecidísimo reconocimiento, un actor maravilloso, malagueño, así que hay que estar orgullosos de gente como él. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Ingrid García Johnson, estamos aquí en el Festival de Málaga presentando Yo, mi mujer y mi mujer muerta. Espero que la veáis en cine, que veáis también Instinto en televisión y que veáis también Taxi a Gibraltar. Os doy un beso muy grande a Gaveta de Mil Cosas. Gaveteros, estamos con un campeón en la amplia ascensión de la palabra. Jesús Vidal, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, muy bien. Bueno, homenaje a un premio Goya merecidísimo, ¿cierto? Muy contento, estoy muy contento por lo que supone el premio Goya en el reconocimiento del talento de las personas con discapacidad en el mundo del arte. Efectivamente, y ahora aquí en el Festival de Cine de Málaga, pues un homenaje honroso a ese trabajo que ha sido duro, pero supongo que muy gratificante, ¿verdad? Sí, estamos recogiendo el cariño y la recompensa a muchos años de duro esfuerzo como actor. Bueno, ¿y qué va a ser lo próximo, Jesús? Pues lo próximo será seguir en teatro y será seguir haciendo cine, este amor por el cine, y a ver si se puede probar en alguna serie. Bueno, hacemos una llamada desde aquí porque nunca se sabe, a ver si algún productor avispado nos está viendo y encuentra un papel, que seguro que sí, porque lo tienes. Es un placer para mí entrevistarte, de verdad, agradecidísimo por todo. Muchas gracias. Y esperamos que haya más campeones, porque una segunda parte no se contempla, ¿o puede ser? De momento no. De momento no. No, yo bueno. Creo que el público tiene que querer todavía a estos campeones y los actores tenemos que probar en otros registros y otras cosas. Sí, porque Jesús Vidal lleva muchísimo tiempo en el teatro. Y además, bueno, licenciado en Filología Hispánica, ¿verdad? Y bueno, una trayectoria importante. Bueno, pues muchísimas gracias, muy agradecido por todo. Gracias. De verdad, muchas gracias. 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 Amigos, ahora tengo aquí, aparte de una de nuestras damas de la escena española, alguien que forma parte de la infancia de muchos de nosotros, María Garralón. Buenas noches. Buenas noches. Y además, María Garralón nos dice que Chanquete no ha muerto. No. ¿Hay que creerlo? No ha muerto. Es un futuro proyecto, pero bueno, que no piensen que la serie va a continuar o lo que sea. No va por ahí. Es una historia sobre las series en España, un recorrido empezando por Verano Azul y siguiendo un recorrido pues muy, muy grande para saber lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal y lo que nos gusta a los españoles, así que pues estoy encantada. Porque además Verano Azul, aparte de rodarse aquí en Málaga,
que también, ya que estamos aquí en Málaga, fue la primera serie que se rodó en formato cine, me has dicho antes. Sí. Entonces, parte de Verano Azul, pero luego pues... Hombre, hay muchas más. Claro, y ver un poco todas, no solamente mías, no solamente series mías, sino en general un recorrido por las series que más nos han impactado, ¿no? Y hacer un recorrido sobre hasta ahora mismo, en cómo hemos cambiado, los valores que existían y que existen, y que ya no, o que entonces no existían y ahora sí, y técnicamente lo que ha cambiado, la forma de hacerlas. ¿Y cuándo vamos a poder verlo? Uy, pues se lo pregunto. No sabemos todavía. Sí. A partir del año que viene, perfecto. Pues Chanquete no ha muerto. Ya iremos en la gaveta de mil cosas hablando de ello. María, encantadísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Amigos de la Gaveta de Mil Cosas, váyanse ustedes de vacaciones y disfruten, porque a la vuelta, con el otoño, se va a estrenar El Doble Más 15, cuyo director tengo aquí a mi derecha, Miquel Rueda. Buenas noches. Buenas noches. La que vais a liar, ¿eh? Bueno, no lo sé. Yo creo que a la gente le gusta hablar de más y de repente igual se lía. No lo sé. Desde luego la película no sé si pretende liarla, pero desde luego sí que pretende poner el dedo en determinados asuntos que quizás alguno que otro les se sienta un poco incómodo hablando de ellos. A veces hay que poner los dedos en algunas llagas, sí. Porque es la única manera de que esas llagas, a ver si de una vez, sanan. Sí, sí. Aunque sea con dolor, pero que sanen y se olviden de una vez. Está claro. Yo entiendo a Ana, ¿eh? Sí, sí. Ahora, claro. Ahora se lo diré a Maribel si puedo, pero yo entiendo a Ana. O sea, bueno, El Doble Más 15 es una relación de una señora un poquito más mayor con un señor un poquito más joven, que parece que es algo que todavía... ¿Qué pasa con ello, Miquel? Bueno, pues pasa que todavía vivimos en una sociedad demasiado normatizada, donde parece que el momento que tú sacas la patita un poquito de lo que del cuadradito en el que nos han dicho que tenemos que estar, la gente empieza como a volverse loca, ¿no? Y ya va siendo hora de que esto cambie un poquito, ¿no? Porque no todo es ni blanco ni negro, hay millones de grises y una gama de grises estupenda, por supuesto. Bueno, pues memoricen bien, El Doble Más 15, más o menos en otoño, no tenemos fecha fija todavía. Septiembre, octubre, todavía no sabemos. Todavía no sabemos, ¿no? Así que a venir de vacaciones, ahí con el calorcito del verano, emociones fuertes que nos esperan. Muchísimas gracias, la película es una pasada. Muchas gracias a vosotros. Así que aquí en la Gaveta de Mil Cosas estaremos pendientes de su estreno. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. ¿Quién tengo aquí ahora a mi derecha? Pues alguien que sabe muy bien lo que hace, Germán Alcarazú, ¿cómo estás? Hola, buenas, pues emocionadísimo de estar aquí de nuevo, un regalo. Bueno, El Doble Más 15, el protagonista del Doble Más 15, que es una película que no va a dejar indiferente a nadie o a casi nadie, Germán. Sí, sabemos que la película es un poquito de temática arriesgada, digamos, ¿no? Y sabemos que la gente va a hablar y es lo que queremos, ¿no? Porque al final es una película que te hace pensar muchísimo. Realmente cuando tú terminas la peli, terminas con un montón de preguntas y eso es al final lo que buscamos, ¿no? Que alguien realmente que sirva de algo una película, que cambie algo social, que salgas de ahí con mil preguntas y luego ya tú te las gestionas como puedas, te las intentas responder si puedes. Yo todavía sigo con muchísimas preguntas que todavía no me he podido responder y espero respondérmelas algún día. Bueno, pero películas como El Doble Más 15 hace que esas llagas sociales que todavía quedan vayan sanando, aunque duela un poco. Sí. Eso lo comentaba con Miquel, el director, porque aquí este hombre, pues no tiene ni más otra que enamorar a Maribel Verdú. Pero bueno. Bueno, pero es un regalo. Es un regalo. El trabajar con Maribel ha sido impresionante. Desde el primer momento fue Maribel es así. Maribel es una persona muy cercana. Entonces, desde el principio, yo sí que iba un poquito. El momento en el que la conocí, me acuerdo que estaba muy nervioso porque yo sabía quién es Maribel Verdú. Y claro, al principio, el ponerte delante de una cámara dices, ostras. Pero luego sí que es verdad que todo eso se te va olvidando y lo único que te dedicas a disfrutar de tu compañera, porque ella se vuelve una amiga. Entonces, estar tantas horas al día, tantos días seguidos, es que luego cuando me faltó en los dos últimos días de rodaje, me dio una pena tremenda. Tremenda. Tremenda, tremenda. Bueno, como les digo, es una película que no va a dejar indiferente a nadie, pero va a despertar muchas pasiones, porque hay escenas
muy tórridas. Hay escenas muy bonitas, muy cuidadas, porque sí, todas las escenas están hechas con mucho cariño, desde una sensibilidad muy especial, desde un color, que el color de esa escena, yo es que estoy enamorado del color de esa escena, de la imagen, es impresionante. Entonces está todo contado con mucho mimo, mucho cariño y mucha delicadeza. Y con muy buen gusto. Germán Alcarazu, es un placer. Un placer. Sí. El doble más 15 a la vuelta de las vacaciones en otoño en cines. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cuando llegamos a una edad, cosa que todavía no me ha pasado, pero sé que está, muchas veces nos olvidamos de jugar, de divertirnos. Y creo que el personaje de Maribel está en un punto en el que se hace esa pregunta de, pues quiero darle, necesito algo de alegría, de chispa. Un chaval de 15 años a esa edad tiene chispa hasta por las orejas. Y realmente es un personaje, el de Maribel, que se permite el lujo de, quiero disfrutar. Necesito disfrutar y este chaval tiene dos dedos de frente, no es un chaval como otro chaval de 15 años, porque son 15 años en una persona, no son 15 años en otra persona, y realmente lo único que quieren estos personajes es por un momento de alejarse de sus vidas y disfrutar. Son 24 horas, no hay nada más, realmente hay una tensión durante toda la peli, pero que realmente eso no es lo más importante. Lo que más importante para mí de esta historia es que los personajes se permiten el lujo de jugar. Y luego otra cosa además, que no tenemos que justificarnos ante ti ni ante nadie. O sea, quiero decir, todo es subjetivo en esta vida. La literatura, el cine, la música que a ti te gusta, a mí no me gusta, el autor que a uno le gusta, esta película. O sea, que muy bien que tú no hayas entrado y muy bien que no te lo creas y hay otra gente pues que le ha tocado y le ha llenado. Pero no pasa nada, ¿eh? Que no pasa nada, que no hay que justificar nada, o sea. Y ahora con nosotros Roberto Chinchilla, de la película Campeones. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien, estamos pues como el día de hoy, un día maravilloso para este cine español que representa la ciudad de Málaga y que es primera vez he pisado la alfombra roja en Málaga. Bueno, una alfombra que la lluvia nos ha cortado un poco. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Un día puede llover, un día no puede llover, pero el regaño de la gente eso no es volcado por la ciudad de Málaga. Eso no lo merma el agua, en absoluto. Perfecto, bueno, pretendemos arrasar aquí en el festival, como ya hemos arrasado en los Goya, por ejemplo. Yo pienso que sí, yo pienso que el cariño de mucha gente que va a estar dentro y que va a estar aplaudiendo la película de Campeones, yo creo que va a ser un premio que nos puede ir bien, tanto a mi buen compañero que ha estado aquí, Jesús Vidal, y a mí, y que va a ser el cariño, pues como te digo, de la gente de Málaga, la gente de muchos sitios nos quiere. Y yo creo que es una expectación maravillosa. Ya es una película que forma parte de nosotros, así que, sin duda. Yo creo que sí, yo pienso que son más de 17 millones de gente vista aquí en España y en parte de Europa también. Y yo pienso que esta película va a ser una antes y un después marcada en 2018 por lo que ha hecho esta película, la selección de chicos con distintas discapacidades que han hecho como un equipo de baloncesto y que ha afrontado con Javier Fesser una gran película al mundo del cine. Esas son cosas, tanto las cifras como la repercusión social que ha tenido, son cosas maravillosas, no fáciles de conseguir, así que esperemos que sea el principio de muchas cosas buenas más, y estamos encantados y agradecidísimos de tenerte aquí con nosotros. El gusto es mío. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Amigos de la Gaveta de Mil Cosas, Julián Villagrán con nosotros. Julián, ¿cómo estás? Muy bien, aquí encantado, que le voy a dar el premio Ricardo Franco a mi amigo Rafael Cobos. Muy bien. ¿Por la película? No, le damos el premio, solo homenaje. Bueno, él ha escrito todas las películas de Alberto Rodríguez, bien. Ha visto La Peste también, uh-huh. Es showrunner de La Peste, es como el jefazo ahora mismo de la serie. He hecho la segunda temporada con él, he hecho con el Grupo 7, es amigo mío de la infancia, del colegio. ¡Qué bueno! Entonces la presento a la gala yo y le doy el premio. O sea, vale, es uno de los homenajes que rinde este año el Festival de Cine de Málaga, ¿cierto? Sí. Perfecto, o sea que has venido a entregar premios, que eso siempre es saludable. Hombre, saludable siempre. Y recibir, si es a un gran amigo. ¿Y recibirlos? Pues mejor.
Bueno, también, en fin, los premios también son un poco... Bueno, un reconocimiento, ¿no? Lo importante, ¿no?, es trabajar. Lo importante es trabajar. Cosas bonitas. Cuéntanos cosas, ¿qué vas a hacer próximamente? Pues acabo de rodar La Peste y ahora voy a hacer una película de Telecinco con mi amigo Carlos Cerón, que lo dirige, que se llama Operación Camarón. Ah, muy bueno. Muy bien. O sea, que el próximo año en el Festival de Cine de Málaga te veremos por aquí. ¿Con Operación Camarón? Perfecto. Probablemente. Pues Operación Camarón, nos vamos ya calentando, ¿os parece? De mil cosas, tenemos con nosotros a Claudia Salas, una de las protagonistas de La Peste. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contenta. Bueno, aquí en el Festival de Cine de Málaga, que habéis venido un poco para promocionar la segunda temporada ya de la serie. Efectivamente, estamos, ya hemos terminado de grabar la segunda temporada de La Peste 2 y bueno, se estrenará como por noviembre o así, o sea que ya queda poquito. Bueno, después del veranito, de las vacaciones de verano, nueva temporada y ya empezamos a ver la serie de cara a Navidad. Ahí está, sí, cerquita de Navidades y además es una temporada que creo que va a gustar mucho porque viene muy cañera y con mucha fuerza. O sea, muy... ¿Desglosanos algo? Es que no podemos decir nada. Estamos muy contentos porque yo creo que ha sido un resultado que ha quedado bastante chulo y lo que te digo, hay mucha más acción, mucha más luz, pasa todo como más rápido, entonces creo que va a enganchar bastante. Muy bien, y aparte de la segunda temporada que ya habéis terminado de rodar ya, entiendo, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Posibilidad de una tercera? No se sabe, ojalá. Nunca se sabe. Ojalá. Nosotros felices con que sí, pero no se sabe. A ver cómo se recoge y a ver qué tal va todo. Bueno, pues vamos a rezar todos para que haya tercera parte, pero de momento vamos a disfrutar de la segunda, así que hay que tener trabajo a los actores. Muchísimas gracias. Gracias por todo, muy amable. Repítemelo. Un abrazo muy grande a la Gaveta de Mil Cosas. Gracias por apostar por la cultura. Estamos aquí en Málaga. Os mando un beso enorme. Repítemelo. Gaveta de Mil Cosas, os mando un beso enorme desde el Festival de Málaga con todo este ambientazo que es para flipar. Y estoy muy contenta, de verdad, de presentar La Isla Desierta aquí. Finalizamos ya aquí en la alfombra roja del Festival de Cine de Málaga y ha sido todo un placer. Hemos tenido grandes actores, grandes actrices, excelentes directores y en definitiva muchísimo arte. Tenemos un cine español maravilloso. Así que gaveteros, os transmito lo de siempre. No viváis de espaldas a la cultura. La cultura es riqueza, la cultura es una fuente inagotable de fantasía. Nos vemos muy pronto. Gracias.